¡Hola amigos! Hoy les traigo esta caja, la cual compró mi padre antes de que yo naciera, hace tiempo. Y hace unos años nos decidimos armar los 5 aviones contenidos aquí, y no solo eso, sino duplicar la colección añadiendo más. Todo eso y mucho más lo veremos a lo largo de este video. Y aquí tenemos al Rebel Mobile, o Rebel Mobile, como dice el título, el cual consiste en 5 aviones a escala 1.72 de la Primera Guerra Mundial, con estos alambres y cuerdas que nos permiten colgarlos para exponerlos y que sirva como decoración, tal como vemos en las viñetas del lateral. Para colgarlos nos trae estas varillas metálicas y este hilo bastante resistente, aunque debido a la fragilidad de estos aviones prefiero exponerlos posados en tierra en vez de colgarlos. Los escritos están en portugués, ya que esto es un producto de Brasil. Aunque Rebel es una marca de Estados Unidos, tiene sucursales en otros países como Alemania y Brasil. Y aunque considero a Rebel una buena marca, ya que he armado numerosos kits de esta marca, la verdad que en este caso es la excepción. La calidad de los aviones que vienen en este interior deja que desear. Me refiero a piezas deformadas, excesivas rebabas, calcomanías en mal estado, etc. A mediados de los años 60, Rebel fabricó una serie de kits de aviones de la Primera Guerra Mundial a escala 1.72 para armar, los cuales considero que eran de mejor calidad los que venían de forma independiente que los que venían dentro de un pack. Pero ya que teníamos esta caja en mano, mi padre y yo nos decidimos armar estos aviones, pintarlos y hacer que queden lo mejor posible, que no se note la baja calidad del producto. Y la verdad que estoy contento con el resultado, como luego veremos. En toda la caja no veo ninguna fecha, así que no sé exactamente de qué año es. Pero teniendo en cuenta que los kits individuales eran de mediados de los años 60, calculo que este pack con varios juntos será de finales de los 60 o principios de los 70. Para redondear, digamos que es de 1970. Y es que si nos fijamos bien en la ilustración de la portada, vemos el primer fallo. Ya que de estos 5 aviones, solo el DR1 es el que está contenido en este pack. Los otros 4 no forman parte del pack, sino que son otros aviones. Por lo que si alguien compra esto pensando que va a tener estos 5 aviones en su interior, se va a llevar una decepción. Aún así, los aviones que están aquí no están nada mal. En las instrucciones del Fokker E3 Eindecker, aunque el título está bien, vemos que en la ilustración pusieron un DH2, otro fallo. Y estos son los 5 aviones contenidos en este pack. Fokker E3 Eindecker, Fokker DR1 triplano, Newport 28, Sopwith Camel y Sopwith triplano. Y como la caja es grande y los aviones pequeños, he decidido duplicar la colección añadiendo otros 5 aviones más. Albatros D3, Fokker D7, SE5A, Newport 17 y SPAD 13, todos de Rebel, porque como ya hemos visto, la caja es grande y los aviones pequeños, así que si los 5 que venían caben bien, sobra espacio para los otros 5 más. Ahora, con 10 aviones en la colección, aprovechamos más el espacio de esta caja. Y vamos a verlos uno por uno. Para organizarnos mejor, los catalogaremos por países. Empezaremos por los aviones alemanes. El más antiguo de la colección es el Fokker E3 Eindecker. Monoplano. ¡Tu monoplano! ¿Un aeroplano con una sola ala? Efectivamente, esto le hace un avión curioso, ya que apareció en una época donde predominaba el diseño biplano. Los monoplanos eran algo raro, una excepción. Este está muy bien detallado, como podemos ver. Hasta incluso el motor rotativo hace honor a su nombre, girando también como la hélice. Y aquí vemos la ametralladora Spandau de disparo sincronizado, lo que convirtió a este avión en letal cuando apareció allá en 1915. Este caza fue usado por famosos ases alemanes como Oswald Boelcke y Max Immelmann, inventor del giro Immelmann. Pero cuando los aliados copiaron este sistema de disparo sincronizado, el Eindecker se quedó obsoleto y fue sustituido por otros diseños más modernos. El Fokker DR1. Sin duda, este triplano es el avión más famoso de la Primera Guerra Mundial. Y aquí en estos colores lo tenemos representando al usado por el famoso as Manfred von Richthofen, alias el Barón Rojo, ya que pintaba sus aviones de rojo. Y aunque consiguió la mayoría de sus derribos volando un Albatros, sus últimos 20 derribos lo hizo con un Fokker DR1 triplano como este.
Por eso este avión siempre es asociado con el varón. Siento como si hubiera estado siempre en este avión. Aquí vemos sus dos ametralladores Spandau de disparo sincronizado y el motor rotativo, que gira al girar la hélice. Este avión, al ser tan pequeño y compacto, era extremadamente ágil. Y la vinculación de este avión con el barón rojo Manfred von Richthofen se ha visto también reflejada en numerosas películas, tanto realistas como algunas de ciencia ficción, como una en la que el espíritu del barón rojo se reencarnaba en un avión de radio control. Para finales de 1917 y principios de 1918, este avión fue sustituido por otro más moderno aún y más avanzado. Hablo del Fokker D-7. Este fue considerado por muchos el mejor caza de la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo coincide en el hecho de que el Fokker D-7 fue el mejor caza de la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos sus dos ametralladores Spandau de disparo sincronizado, un motor en línea, y en el color blanco como el que usó el as alemán Hermann Göring. Recordemos que en el Jasta 11, donde estaban Richthofen y Göring, a los pilotos les gustaba pintar sus aviones con colores llamativos y por eso se ganaron el apodo del circo volador, circo aéreo o circo volante. Es un circo, coronel, un circo volante. El Albatros D-3 fue otro de los mejores cazas alemanes y también de los más usados. Aquí lo vemos en unos colores muy llamativos, es lo que tiene pertenecer al circo volante, y concretamente en estos colores representa al usado por el as alemán Werner Voss. También cabe recordar que el barón rojo Manfred von Richthofen, antes de volar el Fokker DR-1, consiguió la mayoría de sus derribos volando un Albatros D-3 como este, eso sí, pintado de rojo. Este modelo también es un kit de Rebel, pero más moderno que los otros. Por eso vemos esta calidad en las calcomanías. Mucho detalle. Y además podemos ver aquí las ametralladoras Spandau. Este avión lleva dos, tras el motor y de disparo sincronizado con la hélice, la cual gira muy bien. El Albatros D-3 que vuela UDET es un caza de maniobra fácil que trepa muy bien, por lo que enseguida dominó los cielos cuando entró en combate por primera vez. Pues ya hemos visto los cuatro aviones alemanes, así que vamos a analizar ahora los británicos. Y en primer lugar tenemos al SE-5A, un nombre poco glamuroso para un gran caza. Y es que este es uno de mis aviones favoritos, además de ser uno de los mejores cazas del Royal Flying Corps. Era un avión rápido para la época. Se dice que alcanza al menos 190. Puede llegar en picado a 320. Estos a unos 300. Y constaba de un armamento un poco raro, ya que tenía una ametralladora Vickers sobre el capó y una Lewis sobre el ala. Una disposición un poco rara, pero que gustaba a sus pilotos. Un avión que forjó a ases como Mick Mannock o Jimmy McCudden. El Escuadrón 56 de McCudden con sus SE-5 ha entrado en operaciones en mayo de 1917. El avión resulta fácil de volar y una plataforma de armas tremendamente estable. Además, para los que me vean desde Argentina y conozcan la revista Lupin, como dato curioso les diré que el avión de Lupin, Ícaro, el diseño está basado en este avión, en el SE-5. Una gran máquina. Pasemos al siguiente. El Sopwith Triplano, un caza cuyo diseño está basado usando el fuselaje del anterior Sopwith Pup, pero al que se le añadieron tres alas. Al igual que el Pup, también va armado con una ametralladora Vickers sincronizada, y es un caza que se fabricó en poco número si lo comparamos con otros cazas de la época.
pero para los pocos que se fabricaron tuvo una gran importancia, ya que tuvo una buena participación. Este concretamente representa el usado por el as canadiense Raymond Collishaw, el cual se distinguía por tener el nombre de Black Maria en los laterales y el Cole pintado de negro, ya que era el líder del Black Flight, el escuadrón negro. Si comparamos ambos triplanos, vemos que el Sopwith es más grande que el de R1. Pasemos al siguiente. El Sopwith Camel, el camello. Avión que debe su nombre a la joroba donde se ubican sus dos ametralladoras Vickers, de disparo sincronizado. Fue el avión británico que más derribos consiguió durante la guerra. Era un caza extremadamente ágil, pero muy difícil de volar. Solo apto para pilotos experimentados. El que vuela con un Sopwith Camel, vuela con cualquier cosa. Esta versión con estos colores representa al usado por el as canadiense Roy Brown, quien se suponía que había derribado al Barón Rojo. Pero finalmente se descubrió que Richthofen no lo derribó a Brown, sino que fue la artillería antiaérea australiana. Aunque Brown obviamente seguía insistiendo en que fue él. Aparte de este Camel de Rebel que estamos viendo, tengo otro extra de la marca Academy. Este representa un modelo genérico de ningún as, pero me gusta su carenado color metal, que era así como solían operar la mayoría de Camels. Este rojo que vemos aquí es el personalizado por Roy Brown. Y un detalle curioso de este avión es la ventana en su ala superior, para mejorar la visibilidad. Pues ya hemos visto a los británicos, así que vamos a ver ahora a los franceses. ¡Olala! Señores, este es el Nieuport 17. Este aeroplano es el último modelo francés. Y así es, el Nieuport 17 fue uno de los más importantes cazas franceses. Y es que este tipo de biplano se le llama sesquiplano, porque el ala superior es más grande que la de la inferior. Va armado con una ametralladora Vickers sincronizada sobre el capó. Este está en un color genérico de camuflaje, pero lo habitual era verlo en color plateado, como el que usó el famoso as francés Charles Nungesser. También es importante recordar que este fue el avión usado por los pilotos americanos alistados en la escuadrilla Lafayette antes de combatir bajo bandera propia. Messieurs, bienvenidos a la escuadrilla Lafayette. Cuando los estadounidenses por fin lucharon bajo bandera propia, lo hicieron con este caza, el Nieuport 28, el primer caza usado por Estados Unidos. Este caza de origen francés fue destinado directamente a la exportación. No interesó en Francia ya que era un avión de prestaciones mediocres. Aún así, los estadounidenses supieron sacarle un buen provecho de él. Fue el avión usado por ases americanos como Douglas Campbell o Eddie Rickenbacker. Algo que llama la atención en este avión es su armamento asimétrico. Como vemos, las dos ametralladoras Vickers van ubicadas solo en el lateral izquierdo. Aquí vemos las primeras insignias americanas que eran así. El emblema del 94 Escuadrón Hat in the Ring. Y el número 10, que representa al usado por el as estadounidense Douglas Campbell. Cumplió un papel más bien transicional, ya que los americanos pronto cambiaron a un caza más potente. Y este caza más potente era el Spad 13, el mejor caza francés de la guerra. Era un caza bien proporcionado que combinaba velocidad, agilidad y potencia de fuego. Como vemos aquí, sus dos ametralladoras Vickers en el capó. El Spad 13 de Brooks, con su motor hispano-suiza 8BC de 220 caballos, alcanza una velocidad máxima de 220 km por hora. Era robusto, pero su motor daba problemas. En estos colores representa al usado por el as francés y héroe nacional Georges Guynemer, que si bien usó principalmente un Spad 7, a finales de su carrera también voló el Spad 13, aquí presente. También fue usado por otros ases, como el francés René Fonck, y el estadounidense Eddie Rickenbacker.
Y con esto ya hemos visto los cazas franceses, como también hemos visto todos los aviones de esta colección. Espero que les hayan gustado. Pues ahora que conocemos el contenido de esta caja, vamos a llevarla a un lugar seguro para que no caiga en manos del enemigo. ¡Salimos! Al menos ha dejado de seguirnos. Y ya saben, si a ustedes les gusta esta escuadrilla tanto como a mí, no se olviden de darle like, suscribirse, comentar, y nos vemos en el próximo video.